Gracias, presidenta. Señorías, antes de esta gravísima crisis del COVID-19, este Gobierno ya falló a las comunidades autónomas, dejando de realizar un ingreso de una partida que hoy, de cuyo nombre hoy no quiero acordarme. Y que no me quiera acordar hoy no significa que desde Ciudadanos nos olvidemos, porque seguiremos recordándole al Gobierno que nos falló y que nos dejó de ingresar una partida muy importante. Y aquí todos sabemos a lo que me refiero. Todavía nos encontramos saliendo de una crisis sanitaria sin precedentes, con unas repercusiones económicas para trabajadores, emprendedores y empresas que todavía no ha mostrado su verdadera cara. Desgraciadamente, todavía seguimos luchando contra el COVID-19 y vemos tras muchos meses que sigue habiendo rebrotes y que siguen agravándose la situación económica de muchísimos españoles. Han recibido la ayuda de este Gobierno, muchos, pero no todos. Son muchos los ciudadanos que todavía no tienen medidas de apoyo para retomar su día a día, la actividad que desarrollaban antes del primer estado de alarma. Hoy llega la convalidación de este Real Decreto, que es un balón de oxígeno para las comunidades autónomas, que tanto han sufrido el impacto económico de los gastos extraordinarios en materia de sanidad y el derivado de la paralización prácticamente total de sus economías. El pasado 16 de junio, el Consejo de Gobierno aprobó este Real Decreto, que regula la creación de un fondo del COVID-19, de un fondo no reembolsable de 16.000 millones de euros que el Estado transferirá, no dará, no regalará, porque es dinero de todos los españoles, a las comunidades autónomas, para hacer frente a los gastos asociados de esta crisis. Este Real Decreto no ha estado exento de cambios de criterios y de decisiones, uno más que añadir a esa larga lista de rectificaciones que finalmente ve la luz y se acerca, en su gran mayoría, a las necesidades de las diferentes comunidades autónomas que tuvieron que quejarse para que el Gobierno lo replanteara y que, sin duda, ahora es bienvenido. En términos generales, creemos que es una buena noticia la creación de este fondo no reembolsable para la ayuda de las comunidades autónomas a paliar los gastos asociados al COVID. También creemos que los criterios de reparto son razonables, aunque nunca se puede contentar a todos. Creemos que es una buena idea haber metido la partida concreta de gastos educativos, que no estaba planteada en su primer momento, en un primer borrador, para que pueda servir para contratar a más personas, más docentes y para habilitar nuevos espacios docentes que permitan volver a las aulas en septiembre a nuestros hijos con todas las garantías. Pero, señora ministra, en septiembre quizás es demasiado tarde. Necesitamos planificar. Las comunidades autónomas han hecho un esfuerzo importante para garantizar la continuidad de la enseñanza durante todos estos meses, que se verá aliviado con esta partida presupuestaria extraordinaria. Ahora bien, habrá que ver cómo se utiliza este dinero, puesto que son partidas no condicionadas. Habrá que estar vigilantes al destino de estos fondos. ¿Los estudiantes de la concertada se quedarán fuera de estas ayudas? Está claro que este esfuerzo económico para la educación en estos momentos es muy importante, pero estamos realmente preocupados con la no planificación de la ministra Celaá para la vuelta al cole de nuestros hijos. Todavía hoy, a dos meses vista, no hay ningún plan seguro para la vuelta de las aulas a las aulas en septiembre. Además, durante estos meses de incertidumbre sobre el futuro cercano de la educación de nuestros hijos, hemos asistido a los bandazos de este Gobierno en este asunto. No hay un plan sensato ni serio que sirva para toda España y dé tranquilidad a padres y docentes. Podemos resumir diciendo que la gestión de la crisis en materia educativa ha estado definida por el caos, y con la decisión de retrasar hasta septiembre esta ayuda lo confirmamos. La educación digital no ha funcionado porque sigue sin existiendo una brecha importante de la brecha digital que provoca desigualdad. La persecución de la educación especial ha provocado enormes críticas entre los sectores y las personas afectadas, falta de financiación para planes de refuerzo, falta de un plan para el caso de rebrote, sectarismo ideológico que lleva a dejar fuera de las ayudas públicas a la concertada y un largo sinfín de despropósitos que solo pone de manifiesto que serán nuestros hijos quienes lo paguen. Para lo que se ha tenido tiempo el Ministerio de Educación, en medio de toda esta situación, ha sido para continuar adelante con su ley de educación, que es además, una ley que carece de consenso de la comunidad educativa y de los diferentes grupos parlamentarios. Esperemos que la transferencia de esta partida para educación sea un primer paso para avanzar en medidas sensatas para la vuelta al colegio de los alumnos de nuestro país. Además, las ayudas de las comunidades autónomas han dotado 4.800 millones para el impulso de la economía en las comunidades autónomas y la compensación de las pérdidas por la falta de recaudación.
Creemos que para paliar esa falta de recaudación hay que poner en marcha de forma paralela a este fondo más medidas que ayuden decididamente a la recuperación de nuestra economía. Desde Ciudadanos propusimos para la Comisión de Reconstrucción un documento muy completo con 108 medidas concretas para apostar por la recuperación de la forma más rápida posible y un gran listado de enmiendas para mejorar el borrador del Gobierno. Desafortunadamente, creemos que el borrador de conclusiones de esta comisión, por lo que atañe al menos a la parte económica, es enormemente impreciso y poco concreto. No se abordan soluciones reales a los problemas planteados y carece de concreción. Creemos que es fundamental aprobar medidas que ayuden al impulso de nuestra industria, a la dinamización de nuestro sector empresarial, eliminando trabas al crecimiento, a la productividad y al fomento del emprendimiento, al I+D. Necesitamos planes para nuestro turismo, para que se consolide y pueda seguir creciendo. Necesitamos que no se suban los impuestos, sino que se creen muchísimas más empresas. ¿Y los fondos de Europa? ¿Tenemos seguridad de que llegará lo que necesitamos realmente? En definitiva, debemos alegrarnos con la dotación de este fondo, pero el Gobierno no debe perder de vista lo gravemente afectado que ha quedado nuestra economía y lo difícil que será reconstruirla si no se toman medidas ambiciosas que solucionen las devastadoras consecuencias económicas que hemos sufrido. Esto es un primer paso, pero necesitamos hacer que nuestra economía siga funcionando para que nuestras comunidades autónomas sigan teniendo su vía de ingresos no comprometida. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Martínez.